¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a ver la segunda partitura para batería. Voy a enseñarles una partitura un poquito más compleja. Está muy sencilla para todos, ya los que han visto en mis otros videos les enseñé a leer partitura en batería y también les enseñé la primera partitura de cómo tocarla e irla siguiendo. Vamos a ver la segunda. Esta ya tiene un poquito más de obligados, acentos, más vueltas que contar, entonces vamos a revisarla rápidamente. Bien, si se fijan de este lado, les voy a poner la partitura. Vamos a meter un ritmo básico, no importa cuál. Yo, si se fijan, ahorita que lo oigan tocar, combiné un poquito de los tres que me mencionan ahí. Pero bueno, vámonos directamente a la partitura. Vamos a empezar con cuatro vueltas de todos los 16 compases que nos aparecen. Si se fijan, salen unos corchetes ahí. Eso hace que sean de inicio a fin las repeticiones. Incluso de arriba nos dan unas indicaciones que la primera vuelta va a entrar el piano y el bajo, la segunda y la tercera ritmo de guitarra, bueno, más bien una guitarra rítmica, y la cuarta vuelta va a entrar una guitarra como principal, tal vez haciendo algunos riffs o cosas, algunos solos, cosas más importantes, ¿no? Bien, de ahí, si se fijan, dice la última vuelta, si nos vamos a compás 16, la última vuelta hay que acentuar el contra del 4, sería 1 y 2 y 3 y 4 y acentuamos para entrar a la parte A. Esta parte A está también seccionada por 4 compases que hay que hacer 6 repeticiones. Si se fijan, hay que acentuar ese contra, el tiempo 2 y nuevamente así nos seguimos. Aquí no nos indica que seamos como solos, pero ustedes en esta parte pueden empezar a improvisar un poquito de cosas, meter toms, pero siempre acentuando el contra del 4 y el 2. Sería 1, 2, 3, 4, esa sería como la acentuación que tendríamos ahí. La parte B, si se fijan, dice tocar 8 vueltas. Dos veces y luego tocar 3. Aquí es lo complicado a veces, que tenemos que llevar la cuenta nosotros. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 2, 4. Es una forma de contar. Yo a veces lo que hago más fácil es 1, 2, 3. Voy contando, obviamente 1, 2, 3, 4, pero solamente marco el 1. Y bueno, al final nos dice 3 compases más. Y el cuarto es como también un obligado. No nos marca crescendo, entonces solamente es ta 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 ta. Yo lo hice con tom para apoyar un poquito. Y son octavos. Taca, 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 ta. Y acentuamos en el último compás, el tiempo 1 y final de la canción. Esta canción va un poquito más rápida, así que hay que agarrar un poquito más de fuerza para aguantarla. Vamos a checarla.
Pues bueno, amigos, eso es todo por hoy. Ya vieron, la verdad es que está sencilla la partitura. Vamos a ir viendo más partituras y subiendo el nivel. No se desesperen los que ya saben leer o los que ya están tocando cosas más avanzadas, ¿vale? Esto es parte de las clases de batería. Y bueno, si les gustó, suscríbanse. Recuerden, es importante para nosotros seguir generando más material para ustedes. Compartan, denle like, etcétera. Y hasta la próxima.